Hey gente, ¿cómo están? Aquí Random Mexican Gamer, trayéndoles un nuevo video, o bueno, el primer video de una nueva semana, la semana de Greninja. No he tenido mucha oportunidad de practicar con Greninja, entonces... algunas de esas las puso usted cuando se lo presté. No he tenido muchas oportunidades de practicar con Greninja. Y yo sé que tal vez estén pensando, bueno, acaba de terminar la semana de Peach, ¿por qué estás empezando la de Greninja? Bueno, también terminó... La semana de Peach la empecé a subir cuando terminó el Random Lock. Y también y mientras todavía no empezaba a subir otro gameplay, cuando todavía estaba subiendo la semana de Peach, se terminó el gameplay de Game Bros. Gears of War 2. Entonces, pues ya empecé a subir Bloodborne. Y pues dije, nada, pues que estén las dos semanas juntas y cuando se termine la semana de Greninja, pues volvemos a otro, ¿cómo se llama? Gameplay normal. Entonces, oh, lo siento. Fuga. Oh, wow, wow. ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy! ¡Oh, wow, 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 hey, hey, hey! ¡Oh, voy! ¡Ah, shit! ¡Oh, wey! De la que me salvé, se me había pegado con la patada esa mega poderosa. Me encanta, por cierto. ¡Oh! Para allá. Oh. What? Para el otro lado. No estoy muy acostumbrado que digamos a personajes rápidos, entonces la velocidad de este sujeto de repente sí me toma por sorpresa. Ok. Primer pelea. Digo, primer stock. Jump, 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 jump. Oh, boy. Oh, se autodestruyó. Ok, vamos a jugar la revancha porque, número uno, ese stock no debió haber sucedido. O bueno, pues sí, se autodestruyó el pobre güey. Como miren esas cosas blancas, yo pensé que eran nada más puntos, pero son como burbujas de agua. La calidad, el detalle. Otra cosa, si están escuchando mucho el control o algo así, es porque estoy utilizando el micrófono que utilizamos para Game Bros. Entonces es mucho más sensible que ¿cómo se llama? Que el headset que utilizo normalmente. Pero es que me acabo de bañar, entonces no quiero ponerme el headset y que me quede el pelo todo aplastado. Ok. ¡Ah! ¡Me agarró! ¡Nel! Ok, los jabs son muy buenos. Los jabs de Greninja. Bueno, en general, ¿verdad? Pero... ¡Oh! No me agarró con el buen hitbox. ¡Oh! Se escapó de los jabs. Me escapé yo del kickbox ahí. Oh boy. Ahí se me dio con el. Oh boy, no, no. Ah, pude haber seguido usando los jabs. Y hubiera servido mejor. Ah, boy. ¡Oh! También interesante. Vamos por allá.
No, bueno, para el otro lado. Sí, por como estoy jugando se pueden dar cuenta que no sé utilizar muy bien a Grandilla. Les digo, no tenía mucho tiempo para... Oh, wow. No sabía que eso sucedía. Ajá. Oh boy. No me pegó con el buen hitbox. Tengo que dejar de... Yo voy. Tengo que dejar de spamear tanto Water Shuriken. Ah, eso estuvo. Oh, wow. Ok, me pegó con el buen hitbox. Ya tenía mucho tiempo salvándome de eso. Ok, muy bien, más o menos ya me estoy acostumbrando al... Sabía que se iba para allá, pero no alcancé a castigarle el rol. No. Ajá. Arriba. Greninja creo que tiene uno de los saltos más altos de todo el juego. ¿Ya compraste el machete? Está bueno. Y tiene doble filo. ¿Doble? Ah, qué bueno. Pero una parte está así cerrada, como se rompe, y la otra así. Ah, ok, pues para podar tantillo, ¿no? Los árboles. Para agarrar. Ok. Bueno. Voy a llevarme esos zapatos a ver si me sirven. Estaban llenos de basura por dentro, pero ya lo limpié. Sí, pues ahí tengo uno de los de mezclilla, de los más correosos. ¿Uno contra uno? Sí. Eso estuvo muy bueno. El counter terminó teniendo más prioridad que el smash, lo cual tampoco lo sabía. So, vamos a ver. Ya rojo. JKL. Si no hacen tech o saltan, puedo. ¿Cómo se llama? Deja de saltar, Samurai. Ok, por lo mismo de los saltos altos de Greninja, el salto corto no es tan corto. O tal vez a mí no me está saliendo bien, ¿verdad? Sí quise pasar de listo con el... ¡Oh, boy! Con la llave. Se me olvida que esa cosa es multibox, digo multi-hit. Nel, me escapé de la agarrada con... Ah, genial el...
conexión no es tan buena. No es nada buena, de hecho. Holy shit. Es horrible. Ok, forcé su air touch. Oh boy. Ah, doble. No lo maté, pero no me importa. Vamos, largo. No. Ah, no alcanza a cubrirme. Shit. Por allá. Pensé que. Ahí va tu hidrante, ahí va tu manzana. No puedes agarrarte dos veces de la orilla. Pierdes tu invincibilidad. Toma tú. ¡Ah! ¡Yes! ¡Woo! Ok. No está yendo tan mal con Greninja, tal vez sea porque no me estoy enfrentando a personas que te digas MLG Pro o válgame la madre, pero lo estoy haciendo mejor de lo que esperaba con Greninja. Este, creo que nada, la conexión no era buena. Y segundo, necesito mejores opciones para acercarme. Me faltaron más agarradas en contra de este sujeto. A ver, Dakota, vamos a ver cómo nos va. Vamos a agarrar Greninja Rosa. Because YOLO. Ok, se me hace que es casi confirmado si no hacen Tekken o saltan. Bowser, oh boy. Voy a batallar mucho tiempo para conseguir las kills contra este sujeto. Oh, boy. Ah, shit. Oh, boy. Justo cuando dejó de utilizar el fuego, ¿verdad? Este Bowser es ligeramente agresivo. Estoy fijando. Y por eso me sacó de onda toda esa bola de ataques. Shit, estoy muerto. Ah, no. No sabía que la... Oh, bueno, eso se me mató. Que la arrojada de Bowser hacia arriba era tan lenta. Oh, boy. Para allá. Pude haber esperado el air dodge. Eso tiene menos end lag del que pensé que tendría. Y eso, al parecer, el último hitbox es el único que tiene buen knockback. Bueno, el último hit, mejor dicho.
Oh, boy. Estoy para allá. No, oh, ¿por qué me volteé? Oh, tengo wall jump. Para allá. Vamos, oh, necesito quitarle al menos un stock. Ah, Winbox. Este sujeto es más rápido de lo que me gusta. Si se fijan, he estado fallando mis grabs porque paso de donde están estos sujetos. Y falta experiencia peleando contra Bowser y utilizando Greninja. Aquí ya se están demostrando. ¡Ah! ¡Estúpidos mosquitos! ¡Largo! ¡Ah! Bueno, mínimo le quité un stock. Ahora la pregunta no es si voy a poder regresar o no. La pregunta es ¿cuándo me va a matar este sujeto? ¡No lo alcancé! No, no, estoy muerto. 152, ok, bueno. Alcancé a acumular más porcentaje del que pensé que alcanzaría. Vamos a ver si consigo hacer algunos ajustes con el poco conocimiento que tengo de Greninja en contra de este Bowser. ¿Pudieron fijarse al principio que la... ¿cómo se llama? Bueno, primero que nada, la... ¿cómo se llama? Uy, soy spammer. O sea, estoy teniendo mala colocación para los grabs. Y que este güey es muy agresivo y me tomó por sorpresa. Oh, Little Mac. Ah, no quiero que fuera Bowser. Para allá. Para allá. Ah, puro imbécil. Para allá. Para allá. Ah, no alcanzó a pegar con esa madre. Para allá. ¿Quién está muerto? Güey, quédate con Bowser, en serio. Eso fue un chiste. Típico Lil Mac por la gloria. Y digo típico aunque no... no hizo el Suicide B, pero... oh, boy. Está chavo el güey. Sé que no habla español, pero... ni modo. Y yo creo que aquí voy a dejar el video. No creo que salga de 22, 23 minutos. Entonces... esto ha sido todo por este video. Como siempre, gracias por el video. Yo soy Rando Mexican Gamer. Espero que les haya gustado. Ténganme paciencia con Greninja. No he tenido mucho tiempo para... practicar, pero vamos a aprender a utilizar a Greninja sobre la marcha. Entonces, hasta luego y pásenlo chido, gente.